cada momento. Dice, no, que hay un muerto por aquí. Yo me he quedado loca. Hubo una semana, la semana antepasada, hubieron como 10 muertes aquí en Petare. Y puros muchachos jóvenes. Todos los niños, lo que mueren son de 17, 18 años, 19 años. Pura juventud. En Venezuela, se puede morir en pañales de un tiro. Porque un tiro puede traspasar la casa de una señora en un barrio y mata al muchachito que está en pañales, ¿no? O sea, en Venezuela cualquier lugar es un lugar de riesgo. Ir a comprar el pan en la tarde, ir para la escuela, regresar del trabajo, ir en un autobús para ir a comer. O sea, cualquier lugar usted se puede encontrar con una bala, esas que mal llaman balas perdidas, porque en definitiva toda bala, legal o ilegal, busca siempre una víctima, ¿no? Esa es la situación venezolana. Tú puedes morir en cualquier momento. Ya saliendo de una escuela o saliendo de la otra, a veces hay el enfrentamiento de bandas, se encuentran, entonces ya ahí se presentan donde todas tenemos, tengan o tengamos hijos allí, corremos porque ahí no estamos viendo quién es mamá de niño y quién no es mamá de niño. ¿Sabe? Ahí corremos desesperadas para tratar de brindarle un auxilio y apoyarlo. ¿Tú sabes lo que es enterrar? Yo soy maestra, toda la vida he sido maestra. Enterrar alumnos, eso es una cosa que no se puede describir. La primera vez que yo enterré, cuando trabajaba en Guayana, al sur del país, cuando enterré al primer alumno. Tenía 11 años, se llamaba Miguel, era juez de paz escolar, y lo mataron porque defendió a su papá, quien estaba siendo atracado por un delincuente, ¿no? Al año siguiente nos mataron a una muchachita de 15 años en Ciudad Bolívar, también a orillas del río Orinoco. Y ni puedo seguir contando la crónica que siguió después de esas primeras muertes violentas. No era morir de cáncer, no era morir de un atropellamiento, era morir por una bala, ¿ah? Y no puede ser normal que una maestra entierre a un alumno. Lo normal es al revés, que me entierren a mí, que estoy bien vieja, ¿no? Pero no puede uno enterrar alumnos. Entonces, bueno, fue alegría, empezó a decir, tenemos que hacer algo. No es que nunca habíamos hecho nada por los valores, la convivencia. Bueno, con 60 años trabajando en barrios populares hemos hecho muchas cosas. Pero empezamos a ver, decíamos, no es suficiente lo que estamos haciendo, ¿no? Yo dije, claro, necesitamos trabajar con los tres actores principales, los alumnos, los maestros y las familias. La familia, ¿verdad?, es el núcleo central donde se forman primero, en primera instancia, los valores que tiene cada persona, ¿entiende? Entonces, por eso nosotros vemos como indispensable trabajar con la familia para que a través de la familia, una vez que la persona pueda tener paz interior, irradia esa paz en la familia y también puede irradiar esa paz en la comunidad. Entonces, decidimos que el trabajo de enfrentar explícitamente el tema de la violencia tenía que ser por las mamás. Entonces, Madres Promotoras de Paz es un programa que nace explícitamente para prevenir violencia, reducir violencia, erradicar violencia y ahora también para reducir los sufrimientos que genera la violencia. Nosotros creemos que la violencia es el atraco, pero también la violencia puede ser verbal, puede ser física, puede ser psicológica, tiene todas esas dimensiones, ¿verdad? Entonces, por eso es esa atención a la familia donde la persona va a analizar su propia realidad y va a reconocerse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con las Madres Promotoras de Paz? Es un curso básico, así le llamamos curso básico, que forma a la mamá para tener herramientas, ¿no? La primera fase trabajamos con el nivel personal, la segunda fase se trabaja ya con el nivel familiar y la tercera fase se trabaja a nivel de las políticas públicas. La mirada amorosa es la que nos va a permitir tener unos pensamientos floridos. A ver, ¿cómo hacemos nosotros para proporcionarle a esas mamás unos elementos positivos? La madre va analizando su infancia y su adolescencia y va haciendo conciencia de que ella ha sufrido y que probablemente ha sido víctima y ha sido victimaria también. Porque cuando tú tienes un dolor que no sabes que lo tienes, entonces tú repites la historia hasta que lo controle. Y eso es parte de lo que hacemos. A pesar de tener un entorno violento y una historia violenta, podemos ser distintos, no tenemos que repetir la historia. Y ese es el primer elemento importante de este proceso, es el elemento de la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que esto no es normal. En el segundo nivel es el nivel de las comadres. En ese nivel analizamos el
problema de la violencia intrafamiliar, herramientas para mejorar la comunicación, hacemos muchos juegos, vemos el elemento de que el adolescente es complicado pero no es tu enemigo y vemos los riesgos que el hijo o la hija tienen en la comunidad, riesgo para que se vuelvan victimarios o para ser víctimas de la violencia, ¿no? El tercer nivel es el nivel de las políticas públicas. Tú eres ciudadana, tú tienes derecho a vivir en paz. Hay leyes que te protegen. La Constitución dice que tú tienes derecho a transitar pacíficamente y a transitar libremente por este país y que tus hijos y tus hijas también tienen derecho. Esos son los tres niveles del curso básico. ¿Qué es lo que impulsa Fe Alegría? Porque esto no es un programa solo para Fe Alegría, esto es un programa para cualquier grupo. Ninguno de nosotros está exento de tener esa violencia dentro de casa, ¿no? Y en la comunidad donde vive. Entonces, si ponemos en práctica algunas de esas herramientas como el poder escuchar, el poder dialogar con la persona, empezando por nosotros mismos, llevándolo a la escuela, estamos dando, como quien dicen, ese primer paso y ese granito de arena. O sea, creemos que es posible. Y en cada manzana tenemos ubicadas Madres Promotoras de Paz, que ellas se encargan de adoptar 15, 20 niños, al cual nosotros vamos preparando y trabajando en la situación de que no lleguen a la etapa de donde hemos sacado a muchos. También tenemos madres que han cambiado su ruta, han cambiado hacia un norte, pero a un norte de crecimiento. Madres que vivían en un espacio de violencia con los hijos, maltrato físico, verbal, psicológico con los esposos. Ellas pueden dar y son testimonio vivo de todo el trabajo que hemos llevado. Como siempre dice una señora que la cito mucho, Carmen Emilia, ella dice, a nosotros nos toca ser mejores madres. Pero a mí no me toca ni construir escuela, ni perseguir a los violentos de mi barrio, ni perseguir a los narcotraficantes. Eso le toca al Estado, porque a mí me toca es ser mejor madre y hacer que los niños no se salgan de la escuela. Pero a mí no me toca perseguir a los violentos. Entonces, tenemos muy claro que hay un papel como madre promotora de paz, pero que ese papel supone también saber exigir al Estado sus responsabilidades. Esto es un modelo de los chinchorros de los indígenas wayú en la frontera con Colombia, donde yo trabajé también hace muchos años. Y uno me regaló uno y me dijo, maestra, le regalo el lugar donde se acunan los sueños, porque los niños wayú también duermen en chinchorro. Entonces, aquí se acunan los sueños, ¿no? Yo creo que el principal desafío de nosotros como madres promotoras de paz es decir que es posible recuperar espacios, ¿no? Si queremos hacerlo para todo el país, necesitamos formar muchos facilitadores, necesitamos unir mucha gente, necesitamos más recursos de lo que hasta ahora Fe Alegría ha dispuesto para este proyecto, ¿no? La mayor dificultad es encontrar que la gente pueda trabajar con nosotros y no depender de un sueldo, pues. Eso sería como un anhelo que tenemos para el programa. Conseguir personas y conseguir recursos con que solucionar esa situación, que no los perdamos porque se tienen que ir a un empleo. Los niños no pueden crecer viendo cadáveres. Eso no puede ser normal. Suspender clases porque hay tiroteo, eso no puede ser normal. O sea, desacostumbrarnos a esta situación, ¿no? Y eso supone, lo que decía, mucha perseverancia. Entonces, yo sueño con muchas madres que además piense que uno puede ser feliz haciendo el bien. Esto no lo hago yo porque, ay, se me va a ir de lágrimas, yo soy una mártir. No, para nada. Esto tiene que ser una cosa que tú digas, esto vale la pena. Yo diría que uno saca optimismo de los pequeños logros que van consiguiendo esos grupos ya organizados de Madres Promotoras de Paz. Cuando a mí me dice una señora de mis comadres que tiene un plan vacacional con 350 chamos, digo, ¿dónde va a sacar plata para eso? Bueno, ahí veremos, ¿no? O cuando a mí me dice una señora, mira, la escuela de enfrente, que no es de Fe Alegría, quiere un grupo de madres. Significa que hay mucha gente interesada, ¿no? Cuando a mí me cuentan, fulanito andaba con mala junta y ahora ya no ando con mala junta, y de las recreadoras del grupo, entonces yo digo, por aquí va la cosa. Entonces yo voy sumando ese montón de historias pequeñas y voy diciendo, bueno, lo chiquito es un anticipo de lo grande. Entonces yo sé que es posible revertir la cultura de la violencia, lo cual no digo que sea fácil, lo que digo es que no es imposible.